Producciones Franci, haciendo imperecederos sus recuerdos familiares, y estoy para servirlos al teléfono 557-0169. Me complace presentar el inolvidable recuerdo de los 63 años de la señora Victoria Saldaña Garay. Este video está dedicado a la gran madre que se sacrificó y luchó hombro a hombro, codo a codo con su esposo para salir adelante desde salud y educación a sus 12 hijos. Todos ellos en agradecimiento le dedican este recuerdo por el día de su cumpleaños. De diciembre de 1937, natural del distrito de Huangáscar, en Yaule. Recibe este reconocimiento como símbolo de cariño y amor para la gran madre, buena esposa, de parte de tus padres que te desean muchas felicidades, Erasmo Saldaña Quispe y señora Leandra Garay Aguado. Es la quinta de 7 hermanos, ellos son Leoncio, Rosa, Lucila, Winceslada, Victoria, Matiasa y Claudia, todos hijos de padre y madre. Que la quiere y respeta, señor Bruno Reynoso Lázaro, quien tiene 65 años y lleva 45 años de matrimonio. Tienen 12 hijos que le saludan en este día especial. El mayor es Alexander, de 45 años, Maximina, la única finada, Martín tiene 41 años, Sara 38, Aide 36, Miriam los 34 años, Santos 31 años, Graciela también 31, Dora 29, Zenaida 27, Martina 25, Delia 23 y Jenny 19 años. Hijos orgullosos y felices de sus padres. Se aunan al saludo sus nueras y yernos, que son 11, 3 mujeres y 8 varones. Ellos son Graciela González Cortés, Doris, Daniel Sánchez Simbrón, Manuel Sánchez Simbrón, Juan Taquire Gutiérrez, Lili Guerrero Polo, Marcelo Quispe Jurado, Carlos Quispe Girón, Marco Sandón Alvarado, Felipe Calderón Gómez y César Girón Aguado. Tiene 31 nietos que la recuerdan con cariño. Los hijos del señor Alexander son 2, Jessica de 20 y Ernesto de 18 años. Los hijos de Martín son 4, Willy, Janet, Noelia y Caterín, de 3 meses. Los hijos de Sara son 3, ellos son Inés de 8, Mauro de 8 y Mario de 9 meses. Aide tiene 2 hijos, Percy de 11 y Hugo de 8 años. Miriam le ha dado 4 nietos, el mayor es Cristian de 19, César de 16, Giovanna de 14 y el último Juan Luis de 8 años. Santos tiene 4 hijos, ellos son de mayor a menor, Mabel de 10, Gerson de 8, Fiorella de 6 y Ulises de 2 años. Graciela tiene 3 herederos, Franz de 4, Erika de 2 y Cintia de 11 años. Dora tiene 2 hijos, Mónica de 8 y Eric de 4 años. Zenaida también solo tiene la pareja, Jean-Paul de 5 y Axel de 2 años. Martina tiene la
la pareja Rafael de 6 años y Aimet de 1 año. La antepenúltima es Delia con 2 hijos, Lluís de 5 años y Jordan de 2 años. Y la última es Jenny con un heredero que es Ricardo de 1 año. Este agasajo le ofrecen sus 12 hijos hoy 18 de diciembre del 2000 a partir de las 12 p.m. en el hogar de sus hijos que viven en la urbanización Alborada en Comas. Victoria. Evocando gratos momentos, tenemos algunas fotografías de sus hijos con su familia, de mayor a menor. Tenemos el retrato de la señora Martina, suegra de la señora Victoria. La pareja de esposos juntos que trajeron al mundo 12 ejemplares hijos. El mayor de sus hijos es Alexander, de 45 años, y lo vemos con su esposa y sus hijos. Nuera Graciela con sus 2 hijos, Jessica y Ernesto. Día especial cuando su nieta mayor, Jessica, cumplía los 15 años. Padre e hija juntos disfrutando de la mejor etapa de sus vidas. Acompañando a su hija en la fiesta de promoción en el año 96. Reunión familiar por los 19 años de Jessica. Reunidos en el Día de la Madre, Jessica con su mamá y abuelita materna. La señora Graciela con su señora madre y sus 2 hijos en el Día de la Madre. Los 2 hermanos juntos en la despedida de Jessica que viajaba a Alemania el 25 de enero del 2000. Para el Día de la Madre del presente año, Jessica mandó regalos a sus seres queridos. Señora Victoria, allí puede ver a su nieta Jessica en la Plaza de Armas en Alemania. Por la Catedral de Frankfurt. Este año pasó su cumpleaños en Mulhead en el hogar de la señora Lola. Jessica con una amiga canadiense llamada Becky. Esperando el bus en Offenbach. Vista con las bellísimas edificaciones en Frankfurt. Fotografía con su amiga Techi. Y por último, Jessica con vista del río Main en Frankfurt. Tenemos la fotografía de Sara y su familia. E hijos. Quedaba otra fotografía de Sara y su familia. Imágenes de Santos y su hijo. Graciela y su familia en una fiesta de promoción. Dora y su familia.
vida con su esposo e hijos. Martín en una fiesta infantil con su familia. Y por último, Delia con sus hijos. Cumpleaños, grabamos a continuación el precioso ramo floral. Y su pastel de cumpleaños de dos pisos. Thank you.
¿Para qué horas está la comida? Ya está ya. Este es para mi tía Estefa, que ya se va. Mira, bebé. Choclito. La tarde se ya jora, bien. La chica no jora. Ya. No, 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 no